Una vez que los planes estaban hechos, comenzó el trabajo real. El desafío ahora estaba en manos de los expertos en explosivos. La tarea era cavar, perforar y abrirse camino en la roca más dura del mundo. Se hizo el fuerte piso de cemento y se ubicaron las paredes aislantes. Seguidamente, se pusieron en su lugar las planchas de acero de 8 calibres y un relleno de cemento de 45 centímetros contra el granito, haciendo estas bóvedas absolutamente impermeables. Después de 5 años y un costo de $2 millones, las impresionantes bóvedas se completaron y quedaron prontas para recibir los registros de microfilmes, los que comenzaron a llegar de todas partes del mundo. Se ha recibido ya más de 500,000 de rollos enviados por historiadores y técnicos, incrementándose este número en varios miles de rollos al mes. Y no se trata precisamente de información con la que se alimentan las computadoras, sino registros que contienen información sobre personas y su familia. Mas la historia completa de las bóvedas y su construcción no comprende únicamente la historia de los planos, el cemento y el acero, que hicieron que el lugar fuera seguro para los preciosos registros, sino también y muy importante, convirtieron a esta vasta ciudad cerrada en un lugar seguro y habitable para los muchos trabajadores que pasan la mayor parte del tiempo aquí. En este lugar, contamos permanentemente con casi 60 empleados. Tratamos de ofrecerles un ambiente cómodo manteniendo un alto nivel moral. No nos sentimos como enterrados. Este lugar es muy cómodo. No importa cuánto calor o frío haga afuera. Aquí siempre hay una temperatura agradable. Es verdad. Esta es como cualquier otra oficina en la que haya trabajado antes. Agua fría y deliciosa. Esa es otra historia en sí misma. Dejemos que sea el hombre que la descubrió quien nos cuente acerca de esto. La construcción anduvo mejor de lo que hubiéramos podido esperar. La roca era buena y la excavación casi completamente seca. Aquí, al final del túnel central, nos topamos con una pequeña zona fracturada con algo de agua y decidimos construir esta represa. Cuando más tarde necesitamos agua, nos preparamos para taladrar en la montaña, algo así como 300 metros. Pero en la primera perforación encontramos agua a los 32 metros. Y por esta pequeña perforación fluye 4 veces más agua de lo que se filtró en toda la excavación. El agua viene por debajo del área de almacenamiento en el corazón de la montaña y es sumamente útil, tanto como agua potable como para el procesamiento de filmes. Los 18,000 litros de agua que fluyen diariamente evitan el tener que traerla de afuera a través de cañerías. Se ha hecho todo lo posible para que este lugar sea habitable y, por supuesto, para proteger los registros aquí almacenados.
Por ejemplo, esta puerta. Fue diseñada especialmente para esta bóveda. Con su marco, pesa 12 toneladas métricas y fue diseñada para soportar una explosión atómica que se registrase en la boca del cañón. Esta es la puerta central. Las puertas en las entradas de los otros corredores son más pequeñas, pero tienen la misma resistencia. En caso de que se registrara una explosión atómica afuera, estas cerraduras quedarían automáticamente trancadas, evitando los riesgos ante cualquier tipo de derrumbe o partículas de polvo. La temperatura natural en el área de la bóveda es de 14 grados centígrados, lo que es la temperatura ideal para el almacenamiento de microfilmes. La humedad se mantiene constante y no es necesario controlar la temperatura natural de la montaña. Se ha instalado un equipo especial para que el aire fresco circule continuamente en el área de almacenamiento. Estos filtros fueron especialmente adaptados para esta operación en particular. Este generador eléctrico se prende automáticamente cuando la energía que viene de afuera se corta. En realidad, todas estas medidas de precaución tienden a proteger a los trabajadores y a los millones de metros de microfilme que se guardan aquí. En cada bóveda se pueden guardar hasta 1090 armarios y cada armario contiene 11 cajones. En cada cajón se guardan 48 rollos de microfilme y cada rollo de microfilme contiene el equivalente a 1200 páginas de documentos. Ya están preservados para la posteridad los microfilmes de más de 3 millones de libros. Es interesante mencionar que las ediciones de 100 años del London Times pueden ser reducidas en microfilme y guardadas en dos cajones. Otra ventaja del microfilme es que se pueden fotografiar los registros originales de todo el mundo, dejar los originales donde pertenecen y empero guardar una copia en nuestras bóvedas. Los microfilmes llegan de muchos lugares del mundo. En efecto, la mayoría de nuestros filmes se compraron en agencias extranjeras. Cuando se nos notifica de que dichos registros están a nuestra disposición, se envían representantes que se ponen en contacto con los archivistas y hacen los arreglos necesarios para realizar el trabajo. Un número de 65 filmadores viajan continuamente a 20 países en varios lugares del mundo. Las cámaras de microfilmes continúan trabajando en archivos, en parroquias y donde quiera que haya información demográfica disponible, captando en los minúsculos filmes la historia de las personas, cada una de las cuales ha dejado una marca indeleble sobre nuestra civilización. Mientras tanto, en Utah, las máquinas procesadoras se mantienen trabajando. De esta forma, en una escala insospechada años atrás, página por página y libro por libro, los registros demográficos de la humanidad se están preservando para la posteridad. Cada centímetro de película es inspeccionado cuidadosamente por parte de los inspectores que leen y hablan en 9 idiomas diferentes, siendo valiosísimos para el manejo de estos importantes filmes. Mi trabajo es muy interesante. Trato de imaginarme a las personas cuyos nombres están representados en estos pequeños filmes. Me pregunto a mí misma, ¿cómo serían ellos? No las veo como frías estadísticas, sino como a seres humanos, parecidos a las buenas personas que trabajan aquí.